Curiosidades acerca de coches y carruajes, Rolo. Atención, ¿eh? Aquí hay un dato interesante para comenzar. Y es que la invención de los coches perfectamente cerrados, es decir, con techo, con puertas, ventanas, no data más allá del siglo XVI. Antes de esa época, aún las personas distinguidas viajaban como mucho en litera, que eran unos vehículos para una o dos personas sin techo, con dos varas o tablas paralelas para sentarse, una cosa muy elemental. El nombre coche admite la discusión filológica, ¿no? Algunos sostienen que ha sido tomado del verbo francés coucher, por existir la posibilidad de acostarse dentro del habitáculo. También están los que dicen que la palabra deriva de la voz alemana gutche, que significa lecho de reposo. Pues bien, en febrero de 1519 hizo su entrada en Barcelona el noble don García de Toledo, junto con su mujer Victoria Colonna, nada menos. Iban en un magnífico coche, que según dicen fue el primero que se vio en Europa. Ya poco después, en tiempos de Francisco I en París, nuestro amigo, ¿no? Francisco de Valois, no había más que tres carruajes en Francia. El de la reina, Claudia, el de Diana de Poitiers, que era la amante del hijo de Francisco I, y el tercero pertenecía al noble René de Laval, quien según las crónicas no podía ir a caballo ni caminando porque estaba muy gordo. Hacia el 1600, carrozas y carruajes ya había por todos lados, ¿no? Y las consecuencias fueron interesantes. Por ejemplo, las calles europeas no estaban dispuestas para aquel tránsito. Muchas ciudades sostenían, como sucede también ahora, su aspecto medieval. Y estos nuevos coches ocupaban toda la calle, incluso en algunas no se podían meter. Había, por ejemplo, en Francia, calles señaladas especialmente porque no eran ni muy anchas ni muy angostas, y entonces no estaba claro si cabía el coche o no cabía. Entonces decía, ojo el cartel. Ojo. El cochero se bajaba y medía. Primero medía el carro y después medía la calle. También se podía hacer el procedimiento inverso. Luego procedía en consecuencia. Estas mediciones son de gran importancia, como lo sabe cualquiera que haya construido subterráneos. Hablamos de las dificultades de la línea D, porque habían sido muy estrechos el cálculo, y los coches de los trenes que circulan eran apenas más pequeños que la abertura. Entonces por ahí en algunas partes del túnel se encajaban los coches o pasaban con mucha dificultad, motivo por el cual había que enjabonar todos los vagones antes de cada viaje para que pasara. Después llegaron de que por ahí era preferible enjabonar el túnel. Hay de cualquier modo serias controversias respecto a si es más conveniente jabonar el túnel o el vagón. O si, llegado a un punto en que aún el jabón no presta demasiada utilidad, si hay que ensanchar el túnel o estrechar el vagón, o lisa y llanamente cambiar los vagones por otros más adecuados. Bien, este es el mismo problema que tenían los cocheros en Europa en aquellos años. Pero había tantos coches nuevos allá por el 1600 que los caminantes protestaban ante el peligro de verse atropellados. Fue abrupta la aparición de tantos coches y la gente no había desarrollado la atención conveniente para saltar y ponerse a salvo ante la aparición de aquellos bólidos. Todos estaban acostumbrados a las literas y a los bueyes, y de golpe aparecieron estos caballos y estos carros. Pero además aumentó la dosis de estiércol y orines provenientes justamente de los caballos. Disculpen ustedes si están comiendo.
Y entonces hubo problemas también de limpieza en las calles, aunque como se sabe, la limpieza municipal en aquellos años, y especialmente en años anteriores, se dejaba librada a las lluvias y también a los chanchos, que andaban por la calle y se morfaban la basura que la gente tiraba. Cuenta Paul Johnson, nuestro amigo Paul Johnson, que durante siglos la gran línea divisoria, entre los opulentos y los demás fue la posesión de un carruaje. Uno era gente de carruaje o no lo era. Ingresar en el grupo poseedor de carruajes era el signo más obvio de que se había llegado a la más alta jerarquía social. Esto sucedió hasta hace relativamente poco, de todos modos. Lo importante de poseer carruaje propio, sin embargo, no era tanto el costo del vehículo, un costo que podía ser enorme, ¿no? Por ejemplo, si uno lo encargaba, según especificaciones propias, a los expertos franceses, que eran los más caros, bueno, podría valer una fortuna. Hágame un carro, un carruaje con el siguiente diseño, de este color, etcétera, etcétera. También se podía comprar uno de segunda mano, pero había que hacerlo pintar de nuevo, porque nadie usaba un coche que fuera atribuible a un dueño anterior. Mirá ese, ahí va fulano con el coche de 40, como el casero. Lo más costoso, en realidad, digo, completando la idea que he dejado trunca, conforme a una tradición radial que yo me honraba en no seguir, lo más costoso era mantener en marcha el carruaje, no tanto comprarlo. Porque un carro respetable necesitaba 2 caballos, 4 para los viajes largos, se hacían postas después de la primera etapa, es decir, se alquilaban caballos en las posadas. Si uno conservaba los propios, tenía que darle descanso cada 2 o 3 días. Esto retrasaba mucho el asunto. Tenías que tener un establo, 1 o 2 palafreneros. Además, ningún caballero, y mucho menos una dama, conducían su carruaje, por lo que se necesitaba un cochero. Pero sucede que el cochero era un empleado con cierta dignidad, un criado superior y, en consecuencia, costoso de mantener. Jamás, por ejemplo, el cochero condescendía en realizar la tarea de los palafreneros y mozos de establo. Los que tenían coche en la ciudad también necesitaban un lacayo que iba detrás del coche para estabilizarlo. ¿Y eso que iban de colado? ¿Nunca vieron las películas? Uh-huh. Sí. Bueno, esos eran los lacayos. Iban para estabilizarlo. Tenía que moverse con elegancia cuando el coche giraba y hacer de contrapeso, como los tipos de las carreras de moto con sidecar. Contaré una historia de Alejandro Dumas, padre, que era un tipo muy vanidoso. Cuando empezó a ganar fama con sus libros, empezó a hacer un poco de guita. Siempre había sido bastante pobre, don Alejandro Dumas. Y muchos conocían su carruaje, el carruaje de Alejandro Dumas, pero no conocían el aspecto de don Alejandro, que era mulato. Era mulato. Y entonces, él mismo iba colgado en la parte trasera, adentro no iba nadie, y hacía creer a la gente, que pensaba que el escritor famoso estaba adentro, que tenía un criado negro. Esta es una de las formas de autorracismo más curiosas que he conocido. Otro trabajo del lacayo, es decir, de Alejandro Dumas, consistía en bajarse cuando el carruaje se detenía, desplegar una especie de escalinata y abrirle la tapuer al macanudo con una reverencia. Un detalle curioso, un carruaje apropiado no tenía manija del lado de adentro, porque la nobleza jamás abría puertas, claro. No tenía manija del lado de adentro. Siempre te abrían del lado de afuera, como una heladera. Si una dama iba de visita a algún sitio, el lacayo era quien bajaba primero y golpeaba la puerta con un llamador. El golpe de los lacayos de carruajes era siempre el mismo. Según Johnson, sonaba como 2 tresillos rápidos. ¿Quién es?
tener que guardar el carruaje, es decir, dejar de usarlo, o venderlo, peor todavía, era un signo inequívoco de decadencia o fracaso. Y cuando, fulano, dice, tuvo que parar el carruaje, o lo vendió. Contemos, para terminar, algunas reglas extrañas que se dispusieron para los dueños de coches. Felipe III, hacia 1611, ordenó que solo podían transitar en carruajes los que tenían licencia real. Felipe III, naturalmente, de España. Las mujeres solo podían ir dentro de los habitáculos con el rostro descubierto, de manera que se las pudiera reconocer. Nada de andar con máscaras venecianas, con bufanda o con velos, cosa que no se supiera. No, señora. Los coches no podían prestarse. Los coches no se pueden prestar. Una buena excusa, no, padre. No, claro. Yo te lo prestaría, dije. La famosa ley de la marrete. Si te agarra... Ninguna prostituta, Rolón, podía andar en coche. Sí. Ahora me lo dices. Si lo hacía, la mandaban al destierro, la mandaban. Los hombres con licencia solo podían, con licencia de conducir, o de usar carruaje, solo podían llevar a sus esposas, hijas o madres. Jamás podían andar con otra mina que no tuviese ese lazo, para evitar, según se decía, toques imprudentes. Así que no existía eso de pasearse con un carruaje, sacar el marote por la ventanilla y gritarle a las minas. O pagar y ofrecerse a llevarla. O, algunos lo hacían bajar al lacayo. Decía, lacayo, bájese y pregúntale a esa mina que va caminando ahí si quiere que la arrime a ver a Santelli. Y el lacayo se baja, dice el macanudo que está troden. Salvo Alejandro Dumas, que se bajaba él mismo, haciendo de su propio lacayo, decía, mando a decir yo mismo. Es fantástico darle a uno un mensaje de uno mismo, como si uno fuera intermediario. Ser uno, el mensajero, el remitente, el intermediario y también el destinatario. Bien, esto es todo lo que quería decir acerca de carruajes, de su invención, de su proliferación y de algunas reglas para su uso. Me gustó mucho. Sí, ¿a quién dedicaré esto? Bueno, a todos los colectiveros y taximetreros que escuchan este programa, que son herederos de los cocheros y aún de los dueños de aquellos carruajes. Bueno, ¿a Dumas? Alexandre al Dumas, que era morocho, criado de sí mismo. ¿Quién no? A la pobre mina que no tenía ni marido, ni padre. Claro, andaban de a pie. Como ya la novia la tenías que poder llevar. No, hasta que no. Porque claro, si hay alguien a que uno toca imprudentemente, es a la novia de uno. Sí, claro. No. Claro. ¿Esposa se podía o no? Sí, sí, esposa, ¿dijo esposa sí? Sí. No, no me acuerdo. Madre, hija. ¿Hija? Hermana no. Hermana no. Es mi hermana, no, señor. No. La semana pasada era hermana de otra. No puede llevar a su hermana. Ajá. Bien. Hemos ido a la discoteca, naturalmente, para reclamar discos acerca de medios de transporte. Hay muchísimos. Es un tema que ha interesado muchísimo a los autores de las canciones criollas y de los tangos. Así que elegimos uno cualquiera. Que es Llévame Carretero. Vamos a escuchar Llévame Carretero para salir un poco de los de siempre, ¿no? El más famoso probablemente es Los Ejes de mi Carreta. Es una canción famosa en el mundo entero, pero también está... Iba a decir El Carrerito, pero El Carrerito no es famoso, lo conozco yo. Bueno, vamos, Aino Viejo... Mano Blanca. El Pescante. Apure delantero buey. El Pescante, que es seguramente el más lindo de esos tangos. Pero no lo tenemos nosotros. Bueno. Así que vamos a escuchar Llévame Carretero, que es curioso. Es un tango un poco raro. A mí me gusta de todo. Adelante entonces.
canta Carlos Gardel, en este tango dedicado a todas las personas que trabajan en gremios relacionados con los medios de transporte. Olvidé citar a los ferroviarios, a los camioneros, los soderos, ¿qué más? Los remiseros, todas esas cosas. Así que dense todos... Los fleteros. Los fleteros. ¿Cómo los fleteros? Están de moda ya no tanto, ¿no, los fleteros? Sí, andan, ¿sí? Andan los fleteros, sí. A mí me gustaría mucho ser fletero. ¿En serio? Sí, sí. ¿De verdad? Sí, hacer mudanza. Para llevar para hacer mudanza, llevar pianos, heladeras. Ajá. Me llevo una heladera hasta Lanús, bueno, como no. Ajá. Pero no pude. Bueno, adelante, don Carlos, cante algo, cante.